Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos siguen en el exterior de este salón de actos del Seminario Metropolitano de Moncada o a través de la red de Internet. Quiero darles la bienvenida a esta sesión en la que se clausurarán los encuentros que bajo la denominación de Dies Academicus han estado organizados durante todo el curso por el Servicio de Pastoral de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y quiero dar una bienvenida especial a nuestro arzobispo don Carlos Osoro y a nuestro conferenciante en el día de hoy, Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don José Francisco Castelló, capellán mayor de la universidad y responsable del servicio de pastoral, para que realice una semblanza de nuestro conferenciante. Regina Celi, letare, aleluya. Quia quem meruisti portare, aleluya. Resurrexit sicut dixit, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya. En el mes de María Santísima, en pleno tiempo pascual, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia tiene el honor de acoger a quien, sostenido por la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen María, está siendo un discípulo extraordinario de Cristo resucitado. Sí, me refiero a Kiko Argüello. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para dar una conferencia en este foro universitario con el que clausuramos el ciclo de conferencias Dies Academicus que el Servicio de Pastoral ha ofrecido a esta comunidad universitaria como un espacio para la escucha y el diálogo que fomente la armonía entre fe, razón y vida. Todos, desde nuestras respectivas disciplinas, formamos un todo que desea seguir buscando la verdad, la belleza y el bien. Saludo con afecto al arzobispo de Valencia, excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra. Al rector magnífico de la Universidad Cardenal Herrera, excelentísimo señor José María Díaz y Pérez de la Lastra. Saludo también con toda cordialidad a los obispos auxiliares de Valencia, al equipo de gobierno de esta universidad, a las demás autoridades académicas, eclesiásticas y civiles que nos honran con su presencia, a los conciliarios y miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, a los profesores y estudiantes del CEU Cardenal Herrera de Valencia, a los que nos siguen a través de Internet y, como no, a todos los que están aquí presentes y forman parte del camino neocatecumenal, un itinerario de formación católica válido para la sociedad y para los tiempos de hoy. Bienvenidos. Este camino, por designio de la Providencia, ha tenido como iniciadores a Kiko Argüello y Carmen Hernández. Quiero que le demos a Carmen Hernández, que también está aquí, un fuerte aplauso. Francisco Argüello nace en León el 9 de enero de 1939. Estudia Bellas Artes en la Academia de San Fernando de Madrid, obteniendo el título de profesor de pintura y dibujo. En el año 1959 gana en Madrid un premio nacional extraordinario de pintura. Después de una grave crisis existencial, vive una profunda conversión que lo lleva a dedicar su vida a Jesucristo y a la Iglesia, concretamente como profesor de cursillos de cristiandad. Convencido que Cristo está presente en el sufrimiento de los últimos de la tierra, en el año 1964 se va a vivir entre los más pobres en una barraca de palomeras altas en las afueras de Madrid. Después de 3 años, en este ambiente compuesto sobre todo por pobres,
se da forma a una síntesis querigmático-catequética que, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II, se convertirá en la base de aquello que el camino neocatecumenal llevará por todo el mundo. Un catecumenado vivido mediante el trípode Palabra de Dios, Liturgia y Comunidad. De la trayectoria vital cristiana de nuestro invitado, pienso que se manifiesta con toda claridad que Kiko Argüello no se gloría porque el camino esté presente en 101 naciones de los 5 continentes, en 820 diócesis, en más de 4.500 parroquias con casi 19.000 comunidades. No se gloría Kiko tampoco porque hoy son más de 600 las familias en misión en los 5 continentes. Ni siquiera se gloría porque haya 75 seminarios diocesanos Redentoris Mater en el mundo, con más de 1.500 presbíteros ordenados ya. Menos aún se gloriaría porque el 13 de mayo de 2009 la Pontificia Universidad Lateranense de Roma le concediese el doctorado honoris causa en Sagrada Teología por la fecundidad del itinerario de formación cristiana post-bautismal, por la valorización de la familia como sujeto eclesial y social en plena consonancia con el pensamiento de Juan Pablo II. Estoy plenamente convencido de que Kiko Argüello, de lo único que se gloría es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de vivir en el seno de la Iglesia Católica en comunión con el Papa Benedicto XVI, sucesor de San Pedro. Dice la primera epístola a los Corintios: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Procederíamos, como señala la misma epístola, de una manera puramente humana, si dijésemos que somos de Apolo o somos de Pablo, o si dijésemos en nuestros días somos de Luigi Giussani o de Chiara Lubich o de José María Escrivá o somos de Kiko Argüello. Porque Kiko Argüello es de Cristo, insisto, porque Kiko es de Cristo, el Espíritu Santo ha derramado a raudales dones en una obra que es de Dios, como ha reconocido la Santa Iglesia Católica a través del Pontificio Consejo para Laicos, al aprobar de una manera definitiva el 11 de mayo de 2008 el Estatuto del Camino Neocatecumenal, ya reconocido de manera provisional el 29 de junio de 2002. El Camino Neocatecumenal consta, como dice su estatuto, de un conjunto de bienes espirituales. El neocatecumenado o catecumenado postbautismal, la educación permanente de la fe, el catecumenado bautismal y el servicio de la catequesis. Y la experiencia de más de 3 décadas muestra de un modo objetivo, como frutos del Espíritu Santo, los catequistas itinerantes, las familias en misión, los seminarios Redentoris Mater y centenares de familias abiertas a la vida y por tanto generalmente numerosas, que asumen el deber primordial de la familia cristiana, que es transmitir la fe a sus hijos. Concluyo. Por el título de la conferencia, Evangelización y Cultura, punto, Kiko Argüello, se desprende con claridad, querido Kiko, que no se ha querido poner puertas al mar, pero sí expresar la siguiente evidencia: cuando vivimos la fe católica con intensidad, esta se hace cultura de un modo natural.
Con mucho gusto doy paso ya al iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello. Muchas gracias por su atención. Tiene un micrófono inalámbrico. Si no, aquí tienes. ¿Dónde está? Con permiso. Aló. Padre, ¿puedo hacer una pequeña oración? Sí. Oremos. Te bendecimos a ti, Señor, Padre nuestro, Dios de inmensa gloria, que por tu infinita bondad y misericordia nos das la vida. Te damos las gracias de este encuentro. Te suplicamos, Señor, ten piedad de nosotros, envíanos desde el cielo tu Santo Espíritu, que nos dé testimonio a nuestro espíritu de tu amor, para que podamos abandonarnos a ti, para hacer tu voluntad en servicio a tu iglesia y para tu mayor gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, por mediación de la Santa Virgen María. Por él, tu Hijo, contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, perdonar yo el... Espero poder hablar sencillamente. No soy un conferenciante, como podéis imaginar. Y asistir a este acto, pues, me ha costado bastante. Aunque también cuando hice en Madrid, en Barcelona, pero me acuerdo que dice el Señor que el Evangelio da al que os pida, aunque si no tengo ninguna gana. Me gusta hablar de... hay una frase de... Bueno, yo cuando hablo un poco como... Soy un pintor, un poco con pinceladas, un poco al estilo impresionista. Si ves un cuadro de Van Gogh y te acercas, está lleno de pinceladas así muy fuertes, llenas de pintura, te retiras y adquiere toda una armonía. Pues más o menos voy a hacer algunas pinceladas. Espero que después el Espíritu Santo estas pinceladas las concretice dentro de vosotros en algo que os sirva profundamente para vuestra vida espiritual. Hablando de la cultura, ¿os acordáis la frase famosa de Dostoyevsky? La belleza salvará al mundo. En el libro del Idiota, donde el príncipe dice, y luego dice que esta belleza es Cristo. Nosotros hemos visto en la obra en que Dios nos ha metido, en que estamos totalmente sorprendidos de todo. Yo, como os podéis imaginar, cuando oigo hablar estas cosas, me siento profundamente un pecador, porque soy un pecador. No voy a contaros aquí mis pecados. Y no sé si me salvaré. Yo digo siempre a las personas que me ayudan, que están conmigo, reza por mí para que no me vaya al infierno, porque el infierno existe y es algo muy serio. Me veo sumergido en algo que me supera. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, venimos ahora mismo de Fátima. Hemos acompañado al Papa con 50.000 jóvenes del camino. Llovía y tal, y hemos tenido un encuentro fantástico. Hemos pedido vocaciones, se han levantado 400 jóvenes para entrar en seminario y 350 chicas que se han ofrecido a Jesucristo para entrar en monasterios de clausura. O sea que... Después hemos estado hace 5 días en Varsovia, que hemos tenido un encuentro de 12.000 jóvenes, etcétera. Y hemos inaugurado la capilla del Seminario Redentoris Mater con una corona mistérica. O sea, nos vemos abocados a todo un proyecto de tipo cultural, de crear una estética.
Hicimos en Nueva York un encuentro de 250 obispos, convocándoles sobre este tema. Solo una nueva estética salvará a la Iglesia. Y sin querer, nos ha ido llevando el Señor a tener que encontrar una estética, unas imágenes, una forma de expresar la fe, con un nuevo tipo de realización de la misma Iglesia. Estamos intentando crear un nuevo tipo de parroquia. Hacemos las parroquias toda una corona mistérica donde esté presente el cielo con los misterios más importantes de nuestra fe. Porque sin querer, al tener que llevar el camino que nos lo han pedido a los países de la ex-URSS, como Letonia o con la Ucrania, tantos países, tenemos el seminario de Varsovia, que todos los sacerdotes saben ruso, y estamos evangelizando con las familias, y nos ofrece el Estado, los gobiernos, nos ofrecen en hacer en las afueras de las ciudades comunistas, que están todas llenas de casas, todas iguales, como cajas de cerillas puestas uno al lado del otro, según el estilo socialista, de igualdad absoluta. Pero se han dado cuenta de que esta fealdad, en que de alguna manera el comunismo pensaba que la belleza era algo burgués, innecesaria. Pero ya había dicho Juan Pablo II que la falta de belleza lleva a la desesperanza y desesperación y la cantidad de suicidios en los jóvenes. Entonces nos proponen hemos presentado un proyecto de una parroquia nueva y nos proponen a nosotros fundar nuevas parroquias en Letonia o en Ucrania o cerca de Moscú. Y también lo proponen a los musulmanes, pero los musulmanes tienen una estética definida, las mezquitas con las cúpulas doradas, etcétera. Sin embargo, la Iglesia hoy no tiene una estética definida. Cada párroco puede dar a un amigo suyo arquitecto y le hace un mono y hace una iglesia de cemento, etcétera. Esto nos ha llevado a nosotros a buscar una estética realmente, un poco, de alguna forma. En Madrid hemos hecho una parroquia pues toda con el techo dorado, con todo de piedra blanca y cristal, con un catecumenium. Con la parroquia es una especie de sociedad nueva, celeste, con una plaza, el catecumenium tiene una plaza al centro, con una fuente y abajo están todos servicios sociales y encima el otro piso pues todas las salas de cada comunidad, etcétera. Esa es una pincelada, ¿eh? Estoy dando otra pincelada. He dicho, la belleza salvará al mundo. Y esa belleza es Cristo. La belleza es un tema muy, muy serio, la belleza. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la naturaleza es bella? Es algo muy, muy profundo. Todo en la naturaleza es bello. Por ejemplo, el caos en la naturaleza es bello. Si yo echo aquí tengo un bote de pintura y dejo caer un chorro de pintura, curiosamente se organiza en el suelo de una forma estética. ¿Por qué? Hay que saber. Primero teníamos que ponernos de acuerdo qué es la forma estética. ¿Qué es la estética? Y una vez que nos hemos puesto de acuerdo sobre las bases de lo que es la belleza estética, veremos con sorpresa que efectivamente, eso lo mismo lo ha dicho el arquitecto que ha hecho Guggenheim. Él coge una carta, la arruga y la tira sobre el suelo. Luego la fotografía. Y hace un proyecto. Porque tal como se establece el caos, se establece estéticamente. Yo podría hacer una conferencia sobre esto. He dado clases. Si yo pongo aquí un lienzo, y luego primero os hago unas tesis sobre qué es el arte,
y cómo se organiza el arte estéticamente. Y después tiro yo aquí, así, bote de pintura. Veréis con sorpresa que se ha organizado todo estéticamente. Tanto es así que un pintor que se llama Pollock pintaba de esa forma. Cogía, están todos los cuadros de Pollock, están en los museos de Estados Unidos, de todo el mundo. Pintaba de esa forma, ponía el lienzo en el suelo y echaba los chorros de pintura. Luego lo levantaba y lo presentaba. ¿Eh? Retocaba un poquito. Eso es Pollock. Esta es otra pincelada que os estoy dando. ¿Qué estoy diciendo? El arte moderna, cogemos un cuadro de Mondrian y veremos que Mondrian hace una superficie roja, un cuadrado, y al lado pone una superficie blanca y luego unas rayas negras y luego otro aquí. ¿Y eso qué es? Podéis decirle a alguien. Bueno, Mondrian descubre que los espacios, las superficies, se establecen estéticamente y que se relacionan una al lado de la otra de una forma. La matemática es la ciencia de la relación. Mide la relación, la distancia que hay de aquí a la luna, o el alto de una casa, de un cubo, todo. El arte, todo es matemático, matemáticas. Ya los griegos buscaban la ecuación divina. Ellos descubrieron la medida áurea. ¿Cómo? Curiosamente, otra pincelada que os doy. Si yo abro la escritura, veréis algo sorprendente. Si encuentro esto, dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 42, Dios hizo todas las cosas de dos en dos, una frente a la otra, y nada ha hecho mal. Cada cosa afirma la excelencia de la que le está al lado. Dice que en cada cosa que Dios ha creado, canta la excelencia de lo que le está al lado. Este es el principio de la belleza. La relación. La relación de entre una cosa y la que le está al lado. Digamos así, que el contenido más profundo de la belleza es el amor. En cuanto que las cosas se establecen cantando. Por ejemplo, un paisaje. El azul del cielo canta la tersura del azul, canta la belleza de las nubes grises o blancas. La rugosidad de los árboles canta la dureza de las rocas. El río que está abajo canta la belleza de la playa que hay al lado. Cada cosa está cantando la belleza de lo que le está al lado. ¿En qué relación? Ese es el punto. Si la relación de amor está bien, o sea que canta bien lo que está al lado, aparece inmediatamente la belleza. Sobre esto podríamos dar una conferencia muy extensa y muy bonita. Pero yo quiero hablar de Jesucristo, porque tiene relación con Jesucristo. Porque dice Dostoyevski, la belleza es Cristo. ¿En qué sentido? Por eso, cuando vemos la naturaleza, a todos nos hace bien, creas o no creas en Dios. Todos dicen que su pueblo es precioso. Porque la relación que está en el pueblo, en el valle que hay al lado del pueblo y en el río, siempre es perfecta. Y te hace bien. La belleza produce siempre una emoción estética. Esto es un placer. Belleza y placer. Como si Dios quisiera mostrar en la belleza que nos ama, que nos quiere.
Por eso todo es bello. En los hebreos, la belleza es muy importante. Y ellos dicen que cuando los rabinos estudian la escritura, la Torá, que Adán, cuando Dios hace a Adán, Adán no encontraba una ayuda semejante a él. Y Dios le hace realizar un profundo sueño y después coge una costilla de Adán y construye, atención a la palabra construye, modela una mujer. Dicen los hebreos que la palabra que utiliza la escritura sobre este construir es una palabra de artista. Es la misma palabra que se hace cuando las jóvenes en Israel, que son muy importantes, el pelo es largo, hacen una trenza, construyen una trenza artísticamente. O sea, Dios modela como un artista una mujer y se la presenta al hombre como un paraninfo, paraninfei, el que lleva a la esposa, la ninfea, al esposo. Por eso dicen los hebreos que el primer acto de misericordia que hace Dios es esposar al hombre, darle una mujer. Por eso el primer acto que de misericordia es encontrar una esposa para los jóvenes. Por eso Cristo va a las bodas de Caná. Por eso es muy importante, nosotros ahora las comunidades las llevamos a Israel, las que han terminado el camino, para hacer un matrimonio espiritual con el Señor. O sea, la iglesia aparece como la esposa del nuevo Adán. Porque Adán no encontraba una ayuda semejante. Dios le va a dar una ayuda. Cristo también necesita una ayuda. Una ayuda. Entonces, retornando a la pincelada de la belleza, pues los rabinos dicen que esta mujer que Dios le presenta es la más bella, es una obra de arte. Una mujer bella es siempre una obra de arte. Dice, canta de los cantares, la curva de tus caderas, obra de un artista. Las curvas son siempre artísticas en la mujer. Obra de un artista. Una mujer bella. Entonces, en la tradición más antigua, la belleza de Eva es muy importante. Adán queda extasiado al ver Eva. Esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, etc. Cuando Israel quiere presentar la alianza en el monte Sinaí como una nueva creación, compara la primera creación, Adán y Eva, y Dios, que es paraninfo, Adán le presenta a esta esposa, presenta a Moisés como un nuevo paraninfo, porque va a llevar una esposa a Dios, va a sacar de Egipto al pueblo de Israel y lo va a llevar al monte Sinaí, donde Dios se presenta como el esposo, según toda la tradición, sobre todo del profeta Oseas. Dios se presenta como el amor. Por eso el cantar de los cantares es tan importante para Israel. El pueblo hebreo está todo basado sobre la salida de Egipto, sobre la Pascua, sobre el Éxodo, donde Dios elige un pueblo de esclavos, como esta manera los hititas, etcétera, en Egipto, lo saca de la esclavitud y lo lleva al monte Sinaí, donde va a hacer Dios una alianza nupcial, dicen los profetas. Alianza nupcial. ¿Qué pasará en nuestra Eucaristía? Que es siempre nupcial. ¿Y la belleza? ¿Y la belleza de Eva? Preguntan los rabinos. Porque Israel ha salido de Egipto muy feo, porque viene de la idolatría. Y estaban llenos de ciegos, de sordos, de cojos, de paralíticos. Porque ese es el producto de la idolatría. Una persona idólatra no ve el amor de Dios, ve solamente su ídolo. Y si no le da su ídolo, no entiende nada.
y no escucha nada. Están ciegos a todas las realidades. Es la obra de la idolatría, sea ideológica, sea política. Entonces dicen los rabinos que Dios hizo un milagro, porque no podía recibir la Torá un pueblo de lisiados, porque la Torá es perfecta. Dios va a dar la Torá a un pueblo. Sabéis que la Torá para Israel son los primeros 5 libros de la Escritura. Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo. Que lo tienen en la sinagoga puesto en una especie de sagrario, de una especie de armario con un terciopelo azul bordado en oro, y cuando se abre se ponen de pie los hebreos. Y cuando pasean por la sinagoga la Torá, que va toda revestida de plata, con unas coronas y unas campanillas, ahí está la presencia de la Shekinah, del Espíritu de Dios. La palabra, la Torá, es todo para Israel. La Torá. Y escrutar la Escritura, la Torá, cómpito fundamental de todo hebreo. Por eso no hay un hebreo que sea analfabeto. Todos tienen que saber leer y escribir. Para escrutar la Escritura. Todos los días tienen que escrutar la Escritura. Escrutar la palabra es ponerse en contacto con la Shekinah de Dios. Inmediatamente. Con la presencia de Dios. La belleza, decíamos. Dicen, ¿y la belleza de Eva? Si va a aparecer, Dios va a fundar una nueva alianza. Va a dar a este pueblo la Torá, que se va a resumir en las 10 palabras que van a ser la vía de la vida para todas las naciones. Pues Dios hace un milagro, y es que dice, la primera cosa que hace Dios, porque sabéis que los hebreos escrutan la Escritura, palabra por palabra, es muy importante, por eso es que debemos estar muy atentos a las traducciones que se hagan de la Escritura, que la están destruyendo, la Escritura. Por ejemplo, dicen, escucha, dice la Torá, que el pueblo acampó, no acamparon. ¿Qué quiere decir que acampó? Que Dios, porque les iba a dar la Torá, hizo un milagro. Y es que se sintieron uno, todos unidos, como un solo hombre. Primer milagro, la comunión. Segundo, todos escucharon a Dios que habló. Apareció en el monte Sinaí, en lo alto de la montaña, y Dios oyeron una trompeta, en los relámpagos, el fuego, y Dios que dice, Shema, Israel, palabra hebrea, Shema, que significa escucha. Escucha, primera cosa que le dice Dios, escucha, escuchar. Por eso es el pueblo de escuchar la palabra, el oído, escucha Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es uno, no hay más Dios que uno. Uno, no hay más que un único Dios. Inmediatamente va a decir, llamarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus inteligencias y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y esto se lo enseñarás a tu hijo. Primer mandamiento, segundo mandamiento, fundamental para una familia hebrea. Pasar el amor a Dios a los hijos. Se lo enseñarás cuando te vas a la cama. Tienes que hablarles de esto, de que no hay más que un único Dios, al que tienes que amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Al acostarte y al levantarte, y al irte de viaje, se lo explicarás, y cuando vayas con él, etc. Por eso para ellos, esto en el camino, en el catecumenado, es fundamental, es de vida o de muerte. Pasar la fe a los hijos. Sabéis que en el camino lo hacemos en una celebración, una liturgia doméstica, una celebración. Donde se reúnen todos los hijos, normalmente tenemos familias numerosas, tenemos el número más alto de hijos de toda Europa, más que los musulmanes, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pongo un inciso, una paréntesis. En Europa faltan muchos millones de católicos, porque después de la Humanae Vitae entendieron mal la paternidad responsable. Creyeron que la paternidad responsable consistía en limitar los hijos a uno o dos. Mira cuántos católicos había en Francia o en España que han tenido uno o dos hijos. Multiplicar por las familias y pensar que si hubieran tenido en vez de uno
¿Hubieran tenido siete? ¿Cuántos millones y millones y millones de católicos tendríamos? Muchísimos. Esos 50 millones faltan. Por eso necesitamos los musulmanes, y los ucranianos, y traer aquí inmigrantes, y los africanos. La Iglesia protestó. Con López Trujillo, la Congregación del Consejo para la Familia, dijo, no es la paternidad responsable el limitar los hijos. Porque además, si tienes un hijo o dos, después, ¿cómo haces el amor? ¿Qué haces? ¿La píldora? ¿Qué haces? ¿El coito interruptus? ¿El preservativo? ¿Qué haces? Pues no sabes que el acto conyugal es un sacramento, y si le pones un impedimento, no haces ningún sacramento. Por eso, tantos años que estos matrimonios no hacen, no realizan el sacramento en sí, como ha dicho Lomán Evite. Todo acto conyugal, dice Lomán Evite, tiene que ser abierto a la vida. Todo acto conyugal. Porque es un acto sagrado. Sagrado. Por eso tantos matrimonios católicos se han divorciado. A miles. Yo les he dado un sacramento para mantener el matrimonio unido. Para que se quieran, para que se unan. Reciben una gracia. Mas no pueden. Es como uno que no va nunca a misa. No recibe nunca la gracia de la Eucaristía. Porque hacen el acto conyugal falseándolo. Falso. Con la píldora. O con el preservativo. O retirándose. Años, así, familias y familias, católicas todas. Queremos hacer un acto a favor de la familia en Austria y me dice, con Schember, que es un amigo nuestro, y le dice a los obispos, no podemos hacer un acto de la familia cristiana porque aquí el 70% de la gente que va a misa están todos divorciados. Y si ven una familia abierta a la vida, presentamos un modelo de familia evangélico, y no se identifican con él porque están todos divorciados, a lo mejor se desapuntan de la iglesia y ya no pagan. Una catástrofe si no pagan. Ah, es lo más importante, el dinero. Fíjate a qué extremo estamos llegando en toda Europa. Ya no se puede predicar la familia cristiana. Hay que predicar la familia abierta, alargada, divorciados, separados. Todos se divorcian. Y una de las causas fundamentales es en esto, en que se ha abandonado. Y la culpa, mucha culpa tienen los curas y muchos obispos, que no siguieron a Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando no se sigue a Pedro es catastrófico. No siguieron al Papa Pablo VI, que pobrecillo sufrió, el Papa Anleto, que le llamaban como Hamlet. Que siempre dubitaba y que estuvo sin dormir rezando ante el Santísimo porque no querían que hiciera lo Lomán Evite. Se pensaba que entonces el sexo, etcétera, y bueno, fue una catástrofe. En doctorado honoris causa que el Papa ha mandado que se dé el camino en mi persona, cita esto: en un momento de crisis de la Iglesia, el camino catecumenado supo dar un testimonio a toda la Iglesia, obedeciendo a Pedro y obedeciendo a Lomán Evite. Y hemos predicado a las comunidades que el acto conyugal se hace abierto a la vida, siempre, aceptando los hijos que Dios te dé. Solamente cuando hay una causa grave, se te permite limitar los hijos con un método natural, solamente. Y los hermanos nos han obedecido. Y están contentísimos de tener 10 hijos... 12 hijos, 11 hijos, 9 hijos, de todas estas familias numerosas, si veis que se han levantado 400 jóvenes para el seminario, el 70% son hijos de familias numerosas. Porque el camino salva a la familia, y la familia salva a la iglesia, y salva a la sociedad. Es la célula fundamental de la sociedad. Destruir la familia es destruir la sociedad. Lo saben. Sabemos todos. Se cambia totalmente la sociedad. Hay sociedades ya en Escandinavia donde no existe la familia, absolutamente. Y se está llegando a un tipo de sociedad muy dura, porque la gente está sola, envejecen solos, no tienen nietos, los ancianos. El Estado no llega a cubrir las necesidades de miles de ancianos solos. No tienen suficientes servicios. Van una vez a la semana a limpiarles o a hacerles la compra.
cuando tantas veces entran en el piso y están muertos ya, solos. No huelen ni mal porque no comen nada, los ancianos. Se momifican, pero así, y se suicidan. Qué dura la sociedad, sin familia. Están todos solos, lo cual el Estado sueco, por ejemplo, está muy impresionado porque al vivir todos solos, la gente está sola. La gente que vive sola compra un cierto tipo de comida. Se está alterando toda la economía de la nación. No saben qué hacer. A esto vamos todos. A esto quieren llevar España. Destruir la familia. No hay familia. La familia cristiana. Dios es familia, es padre. Tiene un hijo, etc. Bien, pues estaba hablando de la belleza. Retorno, cierro este paréntesis y retorno a la belleza. ¿Y dónde está la belleza? Pues Dios hace el primer milagro, acampó, les dio la comunión. Segundo milagro, todos oyeron, o sea que no hubo sordos, curó a todos los sordos. Todos vieron las lenguas de fuego que bajaban sobre la piedra, curó a todos los ciegos. Los que estaban cojos saltaban de alegría, hizo una alianza con ellos. Esto está en, entonces, está la, embelleció a su pueblo con la comunión del amor, con que todos oían a Dios. Todos veían a Dios, todos hablaban de las maravillas de Dios. De forma que cuando llegue el Mesías, hará los milagros del Éxodo centuplicados. Y cuando viene Jesucristo, le preguntan los discípulos de San Juan Bautista. San Juan Bautista, pobrecillo, está en la cárcel en crisis. Su vida es un fracaso. El Mesías no aparece por ningún lado. Le han metido en la cárcel y lo van a matar. Y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús. Después de que él dijo que era el Mesías y que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora que está el pobre en una noche oscura, en la cárcel, en crisis, manda a decir, a preguntar, ¿eres tú? Dinos de verdad, ¿eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Y sabe lo que responde Jesucristo? Id y decid a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los sordos oyen. Este es el signo de la belleza. Toda la belleza es la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la comunidad cristiana? Un lugar donde la gente, los cristianos, oyen, escuchan la palabra de Dios. No solamente porque se proclama la palabra en sus asambleas, sino porque esa palabra ilumina Dios que habla en la historia. Porque dice el Salmo, tu palabra, Señor, es lámpara a mis pasos de la historia. Por eso en el camino enseñamos a los hermanos, cuando se proclama la palabra, le decimos, dinos ahora exactamente cómo esta palabra ilumina tu historia de ahora, tu hoy, tu vivir hoy. A ver, esta palabra, dímelo. Y no saben, pues hay que enseñarles, eso es el catecúmeno, catequeo, resonancia de la palabra de Dios. Si no, ¿qué cristiano soy si no sabéis? No sabéis interpretar la historia, que Dios os está hablando en la historia. No suceden las cosas por casualidad. Si en el caos hay una belleza, en tu historia hay una belleza absoluta. En lo que es tu historia. Es Dios el que está construyendo tu historia. Los encuentros que tienes en la vida. El por qué un hijo tuyo se ha marchado de casa. El por qué tu marido no te habla. La crisis que estás pasando. Todo tiene una luz. A la palabra de Dios, que tienes que saber interpretar y tienes que saber leer. Eso es el cristiano. Porque los cristianos somos todos profetas y sacerdotes y reyes, porque somos libres. Reyes, porque somos libres de la esclavitud al dinero. Esos son los paganos que viven toda la vida angustiados, inquietos. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? No tengo dinero, no tengo trabajo. No así vosotros. Es que muchos de nosotros no somos cristianos. Ah, eso está bien que lo descubramos. Ni tenemos fe. Y muchos curas no tienen fe. Porque el primer cura se es cristiano. Se es profundamente cristiano. Y un cristiano es fundamentalmente una persona que sabe que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló. No hay fe sin humildad. Humíllalo. Verás cómo usted se revuelve como una serpiente. No es cristiano. No sabe ni siquiera lo que es el cristianismo.
Entonces, la belleza. Porque dice Jesús, escuchar la voz de Dios, decías, es el, los cristianos oímos a Dios. Sabemos, Dios nos habla en la historia. Dicen los rabinos, ya en Israel, nosotros somos hijos de Israel, el pueblo de hebreo es el verdadero olivo, como sabéis. Nosotros somos el olivo silvestre, que ha sido desgajado de un olivastro silvestre y hemos sido injertados en el olivo verdadero, en el olivo que Dios ha cuidado, que ha plantado, que sacó de Egipto, este olivo. El olivo, porque la elección de Dios, dice San Pablo, es irrevocable. Son siempre el pueblo elegido, los hebreos. Nosotros somos los goín, gentiles, no hebreos. Pero a ese pueblo, que es el pueblo elegido Dios, dice San Pablo, ha puesto un velo para que no reconozca a Jesús. Porque quiere que antes entren los gentiles, a los que tiene que ser anunciado el Evangelio. Porque estamos en los últimos días de la historia, cuyo único cometido de la historia es el anuncio del Evangelio. La historia, que es muy importante, queda siempre, como dije, Dios habla en la historia. Dios habla a Abraham, al pueblo, a padre Abraham. Inmediatamente la historia de Abraham queda como preñada. ¿Es una palabra castellana, preñada? ¿Eh? La historia queda preñada de la palabra de Dios, porque es una profecía que tiende a su realización. La historia de Abraham está preñada por la palabra de Dios que le ha prometido un heredero. Toda nuestra historia está siempre cimentada, preñada de la palabra de Dios, que está en realización. Estamos en los últimos días. Y no hay más que un cometido. Somos el pueblo de su propiedad, mas somos un pueblo, alguna pincelada más, escatológico, celeste. Aquí somos exiliados, extranjeros. No es esta nuestra casa. Nuestra casa es el cielo. Así que mañana es muy fácil que caiga por efecto dominó Grecia, se vaya a la porra y detrás vaya Portugal, España, Italia, y entremos en recesión. Y a miles la gente muerta de hambre. Nosotros estamos, no somos de este pueblo. Veamos lo que está pasando a estas naciones. Que se mueran. Digamos, no, que se mueran. Quiero decirte, es como se retuercen por el dinero. El dinero, el dinero. Nosotros somos del cielo. No es esta nuestra casa. ¿Verdad? O no, o sois del mundo. El que ama el mundo es un enemigo de Dios. San Juan. Elegid a quien queréis servir, o a Dios o al dinero. ¿Os han educado en la fe? ¿Os han enseñado a elegir entre Dios y el dinero? En el camino hay un momento que se llama segundo escrutinio. Elige. ¿Va? Sí. ¿Eliges a Dios? Sí. Pues va y vende tus bienes. Dalos y luego ven y síguenos. Los hermanos van y venden sus bienes. A Madrid se presentó un grupo de párrocos porque estaban escandalizados que en Murcia la gente vendía sus bienes, vendían las casas, vendían las tiendas, vendían los terrenos y no entendían. Y querían preguntar a los párrocos de Madrid si esto era necesario para ser cristiano. Bueno, quizá para ser cristiano normal y corriente de la misa de domingo no hace falta. Para ser del camino cardinal, sí. Que queremos ser un camino serio, serio, porque vamos a dar una grande batalla al mundo, al demonio, al gran dragón. Somos la mujer que está dando a luz al hijo varón. El gran dragón, que es el príncipe de este mundo. Ya decían los hebreos, en el mundo el demonio vence siempre. Interesante. ¿Habéis visto? El comunismo que ha vencido todo. Todo comunista. Naciones enteras, todo. El demonio vence siempre. Aquí. Porque en este mundo, Cristo no tiene donde reclinar la cabeza. Y con ello los cristianos. Si este cura es cristiano, no tiene donde arreglar la cabeza. Es un pobre. Que está feliz solamente de una cosa. De que Cristo ha vencido la muerte.
y que le ha dado a participar de la vida inmortal, de la vida eterna. Por eso tenemos una joya, una alegría inmensa. Por eso tenemos la necesidad de anunciar, de dar testimonio del amor que Dios nos tiene, que nos ha dado vida eterna dentro. Por eso uno que tiene vida eterna, está casado, puede amar más allá de la muerte, porque tiene vida eterna, vida que no muere. Por eso no le destruye cuando el marido es su enemigo. No necesita divorciarse. Si no tiene vida eterna, no puede soportar esos defectos del marido, la están sofocando. Pero si tienes vida eterna, ¡vida eterna! San Juan comienza su evangelio, su carta diciendo: lo que hemos visto y oído, lo que han tocado nuestras manos, acerca de la vida eterna, de ellos damos testimonio, la vida eterna que estaba hacia el Padre, que se ha manifestado en Jesucristo, la vida eterna. Cuando bautizaron, preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Dijo el cura, Enrique, Enrique. Dijeron a tu padrino, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y dijo, la fe. Y siguió el cura, ¿y qué te da la fe? Y dijo, la vida eterna. Vida eterna dentro. Nosotros en el camino no nos fiamos de nadie. Tienes vida eterna, demuéstralo. Demuestra que pues, la fe es un don gratuito. Es gratis. Y la manda Dios desde el cielo. La fe es una virtud sobrenatural. No te la puedes dar a ti mismo. Dios te eligió porque te dio la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. ¿Por eso no te divorciarás? No. Ni te separarás. ¿Por eso puedes amar a tu mujer? ¿En qué dimensión? En la dimensión del enemigo. Así. Entonces, aquí llegamos al punto fundamental. Dice Cristo: amaos como yo os he amado. Cristo nos amó. Amaos como yo os he amado. En este amor conocerán los paganos que os rodean, secularizados, que sois mis discípulos. Cristo nos amó en la dimensión del enemigo. Esto es, no se opuso a nuestro mal. No, dice el Sermón de la Montaña, no pongáis resistencia al mal. Esas son unas palabras terribles. Yo no sé si algunos pueden decir, eso es fundamentalismo, Kiko. Dice, no ponga resistencia al mal. Pero eso es terrible. ¿Cómo? No tengo que poner resistencia. No, deja que el mal llegue hasta ti y te crucifique. Estás loco. Precisamente la palabra mal es una palabra abstracta. Los hebreos no tienen palabras abstractas. Y entonces Jesucristo precisa a sus apóstoles en el Sermón de la Montaña las clases de mal que hay. El primer mal que te pueden hacer es ofender a tu familia en el honor. Aquello que decía Lope de Vega, el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Al rey le hacienda la vida las de dar, pero el honor es patrimonio del alma. El honor, por el honor se matan, se mata una persona, el honor. En Israel el honor venía definido como abofetear la mejilla derecha. Por eso, aún en los duelos hasta el siglo pasado, si una persona te había ofendido públicamente porque había dicho que tu mujer no era buena, etcétera, o lo que sea, o que te había robado, había creado una sospecha y te había faltado el honor, y para ti el honor va lavado con sangre. Sabéis que los duelos, para duelar, se necesitaba con un guante, porque para no mancharte, porque te da asco la persona, se le daba en la mejilla izquierda. Así. Bastaba hacer este gesto que el otro se batía, a muerte se batían, a muerte, con padrinos, etc. La misma cosa dice Israel. Si alguno te bofetea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Etcétera. O sea que la primera ofensa, el primer daño que te pueden hacer es ofenderte en el honor. El segundo daño, dice, si alguno te pone un pleito para quitarte la túnica,
está lleno de pleitos por las herencias, la cuñada que dice que te han engañado y te pone un juicio porque la herencia te quitó la casa y quiere la casa que es suya y no sé qué follón, está todo lleno. Si alguno te pone un pleito, usa la ley para quitarte la túnica, déjate quitar la túnica. No, es más, regálale también el manto. Eso es ridículo, Kiko. Si alguno te roba lo que es tuyo, no lo reclames, no denuncies a la policía. ¿Sabes quién te lo ha robado? Sí, dice el sermón de la montaña. Tercera forma de hacerte daño, que alguno te roba tu coche o lo que sea, lo que es tuyo. Cuarta forma de hacerte daño, si alguno te hiciese una injusticia social, los sindicatos, las huelgas, todo lo que quieras. Pues muy bien, si a vosotros la ley dice que no puedes coger a un obrero del descargador del puerto, no puedes llevarle cargado con 80 kilos más de un millo, lo matarías. Bueno, pues a vosotros alguien os hace esa injusticia de obligaros a andar una milla cargados, andáis dos millas, no hacéis una huelga. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os persiguen. ¿Esto qué es el cristianismo? Sí. ¿Conocéis mucha gente que viva así? No, a nadie. Todos comprendemos por qué toda Europa está entrando en la apostasía. Comprendemos por qué hay una secularización total. No hay cristianos. Bien, nosotros entonces, en el camino, queremos presentar esta belleza, que es la belleza del amor en esta dimensión, Cristo. Y lo queremos presentar en una comunidad cristiana. Porque pensamos que, porque dice Cristo, amaos, amaos. ¿Pero amad a quién? ¿A tu mujer, a tus primos, a quién? A la parroquia, vamos a misa de 9 o de 10, de 11, pero ahí en la parroquia. No, los primeros cristianos todos vivían en una pequeña comunidad, se conocían todos. La comunidad no puede ser muy grande porque se trata de mostrar, de quedar un signo público de amor. Si somos 200 y uno se pone enfermo, yo no puedo saber dónde viven 200. Es imposible, ¿verdad? Claro. Si yo te digo, ponme en una paginita todas las personas que sabes cómo se llaman, dónde viven, qué trabajan. No llegas a 30. Ese es el número de una comunidad. 30, 40. Porque tenéis que dar un testimonio público de amor. Tiene que volver a gritar el mundo los gritos de los paganos. Mirad cómo se aman. Gritaban viendo a los cristianos. Porque Cristo, el Evangelio dice, amaos, amaos entre vosotros. Creos. Esta es la belleza que salva el mundo. El amor. El amor en la dimensión de la cruz, que muestra, si nos amamos en la dimensión del enemigo, demuestra que tenemos dentro vida eterna. Porque si no, es imposible amarnos así. Pero como Dios nos ha dado dentro la fe, y la fe nos da la vida eterna, la vida inmortal. ¿Y qué quiere decir tener vida eterna? Pues que mira, que si tú me insultas ya no me destruyes. No me matas, ¿no? Y me quedo sin trabajo, no me muero. Los paganos se mueren. Tenemos poco dinero, no nos morimos. Tenemos dentro algo que nos sostiene, que nos sujeta, que es la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo, su victoria sobre la muerte en nosotros, concedida por el Espíritu Santo. Y nos permite amarnos porque lo que tenemos que anunciar, ¿qué es? La resurrección de Cristo. Presente en nosotros, dice San Pablo, porque todo el punto es este. Señor obispo, el punto es uno solo en Valencia. ¿En qué consiste hoy ser cristiano? ¿En qué consiste? En rezar. Bueno, los musulmanes rezan más que nosotros. En ser honestos, hay gente atea que es honesta. Honesta. En trabajar. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿De qué tenemos que dar testimonio? Lo dice San Pablo, dice, llevamos siempre y por todas partes la forma de morir de Jesús. ¿La forma de morir? O sea, Cristo murió crucificado. Dice, para que llevamos siempre por todas partes en nuestro cuerpo la forma de morir de Jesús, para que se vea que en nuestro cuerpo Cristo está vivo. El Concilio Vaticano II ha hablado de la Iglesia sacramento de salvación universal. Bueno, pues si estas palabritas no fueran una chorrada,
sino que fueran palabra de Dios, había que preguntar a este chico que ahí contiene barbita, dime tú si eres cristiano, ¿cómo hoy? Dime, explícame concretamente, ¿qué entiendes tú por llevar en tu cuerpo el morir de Jesús? A ver, concretamente. Y si no, dime tú a qué jugamos. Decidme vosotros a qué jugamos. Pero podemos preguntárselo al señor obispo. Señor obispo, díganos usted concretamente, ¿qué significa para usted esas palabras de Jesucristo? Que San Pablo añade, por tu causa, Señor, somos ovejas llevadas al matadero todos los días. Por tu causa somos... usted dice, pues mira, Kiko, hoy he tenido un encuentro con un cura que quiere dejar el ministerio que me ha hecho polvo. De verdad, hasta me ha insultado. Pero por amor a Jesucristo, lo he aceptado. He aceptado ser una oveja al matadero. Interesante. Sería una buena respuesta. Y vamos a ver un matrimonio. A ver esa hermana, está casada con ese burro que tiene al lado. ¿Qué significa para ti todos los días llevar en tu cuerpo la forma de morir de Jesús? Pues sí, llega el bruto de su marido y dice, oye, tal, y a lo mejor habla con violencia porque viene cansado. Y por amor a Jesucristo acepta ser tratada injustamente. En el mundo no te permiten la injusticia. La justicia por encima de todo. No así los cristianos, en ese sentido. Cristo nos ha mostrado una justicia que es la del amor en la dimensión de la cruz. O sea, que es fantástico, hermano. La belleza salvará al mundo. Que es Cristo viviendo en los cristianos, en comunidades cristianas. Nosotros no quisiéramos hacer una congregación, lo hemos dicho a la Santa Sede. Queríamos llevar este mensaje a la iglesia. Es maravilloso vivir la fe en una comunidad cristiana, en las parroquias, vivir tu fe. No tendría que haber un cristiano solo. El obispo tiene que tener su comunidad cristiana con la que escucha la palabra. No es lo mismo escuchar la palabra tú solo que escucharla en un cuerpo. Atención, absolutamente. Y ese cura por ello está siempre solo con sus salterios y sus misas. ¿Cómo es posible? Dentro de muy poco no habrá un cura solo. Os lo digo ya. No habrá. Porque cura antes de cura es cristiano. Aunque él necesita escuchar la palabra en un cuerpo. Lo más grande de las comunidades que hemos visto es la acción de Dios en los hermanos. Hemos visto cambiar a los hermanos. Hemos visto cómo viven su fe. Un tiene cáncer, el otro no sé cuánto, se ha quedado sin trabajo. Y habla la comunidad de cómo está viviendo. Dios le está ayudando. Y todos se enriquecen con el bien de todos. Todos en todos. Hay una riqueza constante, común, en todos. Es maravilloso ver. Los ciegos ven. Ver el amor de Dios en su vida. No estamos desesperados nunca. Cristo ha vencido la muerte. No miramos a la muerte con horror. Ni a la vejez. Ni a la enfermedad. Por obra no que somos muy buenos, sino que somos todos unos pecadores, unos pobrecillos. Si la fe es un don gratis. Es gratis. Para todos los hombres, gratis. Don sobrenatural, maravilloso. La fe es un don sobrenatural, dice el catecismo. Fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, son sobrenaturales. O sea que el hombre no se puede dar la fe. Hay una fe inicial, hay una fe religiosa, hay un devocionismo, hay las procesiones, hay la devoción a la santidad y cosas así. Muy bien, pero la fe es una cosa más profunda todavía. Eso también es bueno y es necesario. Pero hay una cosa más profunda todavía. La fe como don sobrenatural, gratuito, que viene del cielo y que no te lo puedes dar a ti mismo, te viene dado por el Señor, lo cual es fruto de qué, de la elección divina. Dios te eligió, porque dice Jesucristo, no habéis elegido vosotros a mí, no habéis sido vosotros que habéis, yo he optado por la religión, he optado por el cristianismo, no, os he elegido yo, no me habéis elegido vosotros a mí, os he elegido yo, he dicho tú, sígueme, tú, ven, y dejándolo todo le siguieron. Y su vida se transformó. Porque, ¿qué puedo deciros? Pues que el que encuentra a Jesucristo, ¿qué es la fe? Dice San Pablo, el Espíritu de Cristo da testimonio. A nuestro espíritu, tenemos un espíritu dentro, que es lo más profundo de nuestra alma, podemos decir. Alma, espíritu, cuerpo, llama San Pablo. Hay una zona de nuestro profundo, nuestro yo, lo más profundo de nuestro yo. Ahí desciende el Espíritu Santo. Y hay un toque de sustancia, podemos decir.
El Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que Dios existe, primero. De que Dios te quiere, segundo. Que te ama, tercero. ¡Cuarto! Que te ama como un padre, que te adopta como hijo. Eso te lo da como testimonio. Te testimonio dentro. Dios existe, me ama, está dentro de mí. No te lo dice la razón. No te lo dicen verdades filosóficas. Está en ti. Es la fe. Eso es la fe. Un encuentro con el Señor, con la persona de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es otra, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que te dice que Dios te ama como un padre. Y eso no te lo puede ya quitar nadie. Eso es la fe. Entonces nosotros ya invitamos a las catequesis, a la gente, vienen amigos paganos, o medio paganos, o secularizados, gente que ha dejado la iglesia, esperando que se dé este milagro, que mientras escuchan el querigma, no sabemos cuándo, cómo, ni de qué forma descienda el Espíritu Santo y haga esta obra en ellos. Sin ellos no existe conversión. Porque Dios ha querido, ¿sabéis lo que dice San Pablo? Que Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Si vamos a ver la letra, la carta en la que Pablo escribe esto, Pablo lo escribe en griego y la palabra predicación no existe. Dice la palabra querigma. Querigma. Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad del anuncio del querigma. ¿Y qué es el querigma? Una noticia. ¿Y cómo es que nuestra salvación depende de una noticia? ¿Sí? Una noticia. Dice San Pablo a los Efesios: vosotros, después de haber oído la palabra de la verdad, el querigma, y haber creído en ello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta noticia? Pues ya lo sabéis, que Dios os ama, que sabe tus pecados, tus mentiras, que tienes una amante escondida, que eres un golfo, que mientes, que robas, que no eres feliz, y ha enviado a su Hijo para que puedas cambiar vida y puedas nacer del cielo. Para nacer del cielo necesitas recibir una nueva naturaleza. Dios está dispuesto a dártela gratis, pero para ello tienes que creer que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, que ha muerto por ti, por tus pecados, en una cruz. ¿Lo crees? Que Dios ha enviado a Jesucristo a que muera por ti. ¿Lo crees o no? No, pues vete a tu casa. ¿Lo crees? Sí. Pues pásale tus pecados a Jesucristo. Mira, Cristo ha muerto por tus pecados. Dios lo ha resucitado para tu justificación. En la resurrección de Jesucristo, Dios muestra una cosa enorme. Que este que ha resucitado de la muerte y ha ascendido al cielo, Dios lo ha constituido Kyrios. La palabra Kyrios es la palabra de Dios en el monte Sinaí. O sea que este hombre que murió en una cruz por ti es Dios mismo. Es Dios. ¿Lo crees? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, chico. Dale tus pecados, pásale tus pecados a Cristo. Está dispuesto a morir por el adúltero. Está condenado a muerte según la Torá. Tus adulterios, Cristo morirá por ti. Te será dado gratis el perdón. Hay una anécdota curiosa en la vida de San Jerónimo. Dice que San Jerónimo, que se golpeaba, era un dálmata que tenía un carácter terrible, se golpeaba el pecho con una piedra, ¡pum!, diciendo: son un canalla, son un miserable, y sangraba. Y un día se le apareció Jesucristo en la gruta. Dicen, a San Jerónimo se le senta siempre con un león al lado, y le pregunta a Jesucristo, le dice: Jerónimo, ¿qué me das? ¿Qué te doy? Ah, mi amor, mis ayunos, mi sacrificio. Y Cristo repite: Jerónimo, ¿qué me das? Ah, mira, con la piedra me golpeo porque soy un pecador que te he traicionado tantas veces, Señor. Jerónimo, ¿qué me das? No sabiendo qué responder, dice: ¿qué quieres de mí? Que me des tus pecados. Dame tus pecados. Oh, Señor, ¿quieres mis pecados? Mis pecados te crucifican. Porque he mentido. He traicionado. He adulterado.
Soy un impuro. ¿Qué quieres? ¿Mis pecados que te crucifiques? Sí. Quiero tus pecados porque te amo. O sea que Jesucristo muere por los hombres, muere por ti. Pero muere por ti y muestra en este amor cuál es la verdad de la vida. Esta es la verdad, Cristo crucificado. Por eso predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Él es la verdad. Esa es la única verdad, amar así. ¿Y tú amas así? Interesante, vamos a preguntárselo a este señor aquí tan guapo. Si ama así. Si no ama así, no está en la verdad, está en la mentira. Y por eso no es feliz. Sigamos preguntando uno a uno. Esta es la única verdad, porque esto es Dios, este amor. Dios es amor, Dios es caritas. Esta es la única verdad. Ahora, ¿tú crees que tú puedes recibir del cielo, gratis, un espíritu que te permitirá amar así? ¿Ah? ¿Sí? Mira, tenemos 700 familias en misión. Vengo ahora mismo de China. Hemos estado en Shanghai, en Pekín, he visto 50 familias. ¿Cómo es posible? Son familias de Madrid, de Valencia. Todos tienen un trabajo fantástico. Uno es banquero y han vendido todo y se han marchado a China. No saben una palabra de chino. La comida es terrible. No saben si tendrán trabajo. ¿Quién les ha llevado, les ha dado la fuerza de irse a China? Pero no una ni dos, 700. Ahora mismo tengo un encuentro en Puerto San Giorgio de 1.300 familias. Vamos a levantar, y bien, se ha levantado, no sé cuántas. Se ofrecen a la iglesia. Cuando tú se lo hubieras dicho eso antes de conocer el camino, te hubieran dicho, yo ni hablar, Kiko, yo ni hablar, tengo un miedo enorme. Yo necesito mi sueldo, necesito mi casita, mi televisión, las vacaciones, mi playita el domingo. No me fastidies. Ponle a riesgo todo. Atención. Hermanos, atención, dice San Pablo. Esto es muy importante que lo sepáis bien. Dice, otra pincelada importantísima, dice San Pablo que Cristo ha muerto por todos los hombres de la tierra. Dice, ¿y por qué ha muerto? Para que los hombres no vivan más para sí mismos. Y aquí, hermanos, es fantástico. Para que los hombres no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que según esta antropología, según este concepto que tiene Pablo de la persona humana, antropón significa hombre, el problema de la humanidad, del hombre, es uno solo, que todo lo vive para sí. En todo se busca a sí mismo, en la universidad, en ser rector, en ser cura, en ser lo que... En todo se busca a sí mismo, en todo busca su felicidad. ¿Y por qué esto? Es normal que un chico busque una novia, esté estudiando una carrera. ¿Por qué esto es tan horrible? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el punto? Que este amor es la verdad. O sea, que la humanidad, por el pecado original que habita en el hombre se ha hecho de él Dios de sí mismo, engañado por el demonio, que dice que la felicidad está en que él haga lo que le dé a él la gana, que él decide su vida, que él es Dios de sí mismo. Sí, todo eso está muy bien. Entonces puede hacer una carrera, hacer dinero, tener una chica, casarse, irse con otra, etcétera, comprarse un yate y pasárselo muy bien. Pero una cosa no puede hacer: amar así. Darse. Amar. Está condenado por el pecado original a amarse a sí mismo. A usarlo todo para sí mismo. En todo busca a sí mismo. Vive todo para sí. Y esto le provoca una profunda insatisfacción hasta el punto de que los miles y miles y miles de suicidios, cada segundo se mata a una persona humana en el mundo, tiene como causa esto. No soportan, llega un momento que no soportan más la vida porque en el fondo no aman a nadie. Se pasan la vida, se ofrecen todas las mujeres para ellos, el arte para ellos, la cultura para ellos, todo para ellos. La mujer se casa con un hombre y descubre después de 3 meses que se ha casado con un perfecto egoísta. Perfecto. Hay que decirle a la chica, no, chica, no es que te ha tocado la China. Son todos iguales. Somos todos unos perfectos egoístas. La única cosa que nos importa es nuestra propia felicidad. Pero esto es como una condena. Cristo murió
para que el hombre pueda salir de este círculo de egoísmo, para que no viva más para sí y pueda coger y levantarse como familia en misión por la obra del Espíritu Santo y partir en África. ¿Cuántas familias tenemos en África? Un calor que hace horrible, con unas cabañas allí y con las serpientitas por allí. Oye, pues ¿por qué son tan felices? ¿Por qué? Porque no viven más para sí. Ahora están viviendo la vida de Cristo, de otro. Dios ha hecho un milagro. Nos ha sacado de la esclavitud de nuestro propio egoísmo. Ha roto nuestras cadenas. ¿Quién romperá mis cadenas? A la lujuria, al egoísmo, al dinero, a la impureza. Y me hará subir a la cruz con Cristo y partir al mundo entero, a todas partes. Eso es fantástico. Esa es la verdad. Amaos como yo os he amado. Por eso, hermanos, ánimo a todos. Espero que os haya servido. Cristo está vivo, os ama muchísimo, porque Dios ama a todos los hombres hasta dar la vida por ellos. Y quisiera que a todos les ofreciéramos la salvación gratuita, porque el infierno existe. Ha dicho la Virgen en Fátima, mirad, y mostró el infierno lleno de almas condenándose en medio a un mar con una lava y de demonios terribles. Y les dijo a los pobres niños, rezad, porque tantos, tantos, tantos van al infierno. Son pocos los que se salvan. Ancho y espacioso el camino a la perdición, que estrecha la senda que lleva la vida y que pocos la hallan. Hoy nadie cree en el infierno, ni se predica, ni en el demonio. Mentiras. El infierno existe y empieza aquí. Cuando un hombre, ¿cuánta gente en Italia ahora? Los hombres, la mujer se va con otro. Un hombre de 62 años, la mujer le dice que se va con otro, lo abandona, coge un garrote y la rompe, y la mata. ¡Bah! Otro, con 70 años, que la mujer le abandona, coge y se va a la calle y vive como un clochard. No entendiendo nada. ¿Qué me pasa? Muchos separados se van a la calle a vivir como pobres vagabundos. Porque ¿cómo? El yo más profundo del hombre que está destruido, una persona cree en el amor de su mujer y de su marido, resulta que se va con otro. Porque su yo más profundo está muerto. La gente está muerta. Si nuestro yo más profundo no encuentra a Jesucristo, estamos muertos. Lo que llamaba Kierkegaard el ser óntico. El hombre que se separa de Dios, su ser más profundo, el ser óntico del ser, queda muerto. Los hombres están muertos. Por eso tienen pánico a la muerte, ¿eh? Y pánico al cáncer, a las enfermedades. Por eso no tienen ninguna respuesta al sufrimiento. Ninguna. Nosotros sí. Porque ese lugar en que el hombre está muerto, se da la fe. En lo más profundo de nuestro yo, aparece Cristo resucitado, mediante el Espíritu Santo. Pero primero hay que anunciarles el querigma, la noticia. Y si la aceptan y creen en ella, para creer en ella necesitan adecuarse al Espíritu Santo, porque ninguno puede creer que Cristo es el Señor sin el Espíritu Santo. Como decía Pelagio, y Agustino les confesó. No, todos necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Ninguno puede decir para creer. Pero Dios, cuando hace que yo te predique, es porque quiere darte la fe. Si no, no estarías aquí. Quiere decir que en este encuentro, a través de mis palabras, Dios te está llamando, te quiere dar la fe. Pero a lo mejor tú dejas pasar la gracia y no te mueves. No cambias vida. ¿No crees que Dios te puede dar este espíritu? Y ese espíritu habitando en ti, comienza a hacer obras de vida eterna. Por obra del espíritu, no por obra de tus virtudes. Si esto de la gloria es de Dios siempre, todos somos los pobres. He terminado. Hacemos lo que podemos, poco y mal. Hacemos lo que podemos, poco y mal.
Y después de la conferencia, tiene la palabra el excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Valencia. Muchas gracias, Kiko, por haber realizado un hueco en tu misión, en tu trabajo, para compartir en Valencia este tiempo con nosotros. Pero especialmente yo te quiero agradecer y dar gracias en nombre de todos por tu confesión y por tu testimonio de fe, que me parece que es lo que más ha alentado nuestra vida y lo que más nos ha hecho ver en nosotros mismos que es cierto que la falta de belleza lleva a la desesperanza y que la belleza es Jesucristo. Y cuando nos falta Jesucristo en nuestra vida, nuestra adhesión a Él, y nos falta el vivir, agarrarnos a Él y pasarle nuestra vida a Él, es cuando todo nos parece feo. Y sin embargo, cuando pasamos nuestra vida a Él, como tú mismo has dicho, hasta nuestros propios pecados, todo lo que somos y tenemos, sin embargo, eso hace que todo nos aparezca de una forma nueva y con una belleza especial y singular que no se puede comparar absolutamente con nada. Por eso, esa belleza del amor que es Cristo, esa belleza que salva al mundo, como has dicho, que es el amor que cada uno podemos experimentar de nuestro Señor en nosotros, ¿no? Yo te agradezco que nos hayas hecho vivir este tiempo, estos minutos, esta hora, y no sé exactamente lo que has estado hablando porque yo no me he dado cuenta, se me ha pasado rápido. Te he estado escuchando muy atento. Pero esto, oír estas cosas en estos momentos, sí que tiene que ver con el título que se te había puesto a esta conferencia: Evangelización y Cultura. Una fe que no se hace vida, que no se hace testimonio, es una fe malamente vivida. Una fe que no deja huellas en la cultura, que no cambia la vida, que no cambia la historia, que no manifiesta otras direcciones que tiene que tener la vida, es una fe que ciertamente está malamente vivida. Por eso sí que tiene que ver muchísimo todo lo que nos has dicho con una manera de evangelizar esta cultura. Muchísimas gracias por tu presencia y especialmente por lo que nos has comunicado, que nace también no de unas palabras vanas o que uno aprendió en unos libros, sino que han pasado por tu corazón y por tu vida. Y eso hace que tenga mucha más fuerza lo que nos has dicho. Muchas gracias. Querido don Carlos, queridos Kiko Argüello, don José Francisco Castillo, querido don Enrique, don Esteban, querida Carmen Hernández, autoridades civiles, académicas, eclesiásticas, patronos de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, consejeros nacionales de la Asociación Católica de Propagandistas, rector y vicerrector de la Universidad Católica San Vicente Mártir, queridos miembros de las comunidades del Camino, profesores y alumnos de nuestra universidad, amigos todos. Es un verdadero honor para mí participar en este acto en el que, con la conferencia impartida por Kiko Argüello, se clausura el ciclo de los 10 académicos correspondientes al curso 2009-2010
Y quiero comenzar dando las gracias a quien se ha dignado a presidir este acto, a nuestro arzobispo don Carlos. En nombre de la comunidad universitaria, muchas gracias, don Carlos, por su muestra de cercanía y estima, por atender en tantas ocasiones con su presencia los requerimientos de esta institución a lo largo de este curso, y quiero citar entre ellos su participación como conferenciante el pasado mes de enero en los días académicos con una disertación titulada La evangelización de la cultura desde la encíclica Caritas in Veritate. Muchas gracias una vez más. Quiero hacer extensible también este agradecimiento a los responsables de este magnífico seminario metropolitano radicado en Moncada y en nombre de ellos a su rector, don Jorge Morán, de aquí presente, por facilitarnos gentilmente sus instalaciones y la cooperación en la organización y puesta en escena de este acto. Y, cómo no, también quiero agradecer de corazón la presencia en el día de hoy en nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Será este, sin duda, un día de esos que quedará grabado durante muchos años en la retina de los que aquí estamos presentes. Muchas gracias por su vida entregada a la causa de la evangelización y muchas gracias por haber recalado en esta tierra valenciana en la que tantos hombres y mujeres pertenecientes a las comunidades dan muestras cada día con especial vigor de su espíritu misionero. Muchas gracias, Kiko. Es este un acto, como ya se ha repetido en varias ocasiones, que dará por clausurado el ciclo de los días académicos que, bajo el impulso del servicio de pastoral, comandado por nuestro capellán, don José Francisco Castelló, se han venido celebrando a lo largo del presente curso académico y a quien quiero agradecer su cuidado esmerado en la preparación y organización de los mismos. Pero este acto constituye también uno de los momentos álgidos de las celebraciones que este año lleva a cabo nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera, en conmemoración de su 10º aniversario como universidad y de 38 años de presencia del CEU en tierras valencianas. En diciembre de 1999 se aprobaba en las Cortes Valencianas la ley por la que nos convertíamos en universidad, la primera universidad privada de la Comunidad Valenciana, tras casi 30 años al servicio de la misma, impartiendo docencia a través de nuestros colegios universitarios, siendo miles los estudiantes que se han formado en nuestras aulas. Y siempre es bueno aprovechar este tipo de momentos para realizar una parada en nuestra vida como institución, para que nos contemplemos en el momento actual y para que contemplemos el camino que ya hemos andado hasta llegar aquí. Es bueno que renovemos el espíritu con el que nació el CEU hace más de 75 años de la mano de la Asociación Católica de Propagandistas, su fundadora, y que no es otro que el de formar personas con vocación de servicio al bien común, cultivando en ellas el servicio de lo trascendente y procurándoles una formación humana y cristiana conforme a la doctrina y magisterio de la Iglesia Católica para que puedan afrontar debidamente preparados la realidad social que les toca vivir. Y es bueno y muy necesario que orientemos nuestro futuro como universidad siguiendo las pautas de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, con el objetivo de formar una comunidad auténticamente humana, animada por el Espíritu de Cristo, en donde la fuente de su unidad derive de su común consagración a la verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y, en último análisis, de la persona y del mensaje de Cristo que da a la institución su carácter distintivo. Y que, como resultado de este planteamiento, la comunidad universitaria esté animada por un espíritu de libertad y de caridad, caracterizada por el respeto recíproco, por el diálogo sincero y por la tutela de los derechos de cada uno, ayudando a todos sus miembros a alcanzar su plenitud como personas humanas. Con todo ello, no queremos ni deseamos otra cosa que seguir sirviendo a esta sociedad con las mismas garantías con las que se ha estado trabajando durante casi 4 décadas, y que la confianza que durante este tiempo se ha dispensado a nuestra universidad por las familias e instituciones se acreciente en aras de intensificar en nuestras aulas la exigencia de búsqueda de la verdad y el bien común. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. Espero y deseo de corazón que sepan perdonarnos las limitaciones que hayan podido detectar a lo largo de esta tarde. Pero también quiero hacerles partícipes del cariño e ilusión, además de su inherente profesionalidad,
que por parte de nuestro Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y otros servicios de la Universidad se ha puesto para que este evento se viviera en las mejores condiciones por aquellos que aquí presencialmente o a través de Internet se han dado cita en esta tarde en este seminario de Moncada para escuchar a Kiko Argüello. Muchas gracias de nuevo y que Dios les bendiga. Queda clausurado el 10 académicos del curso 2009-2010. Antes de terminar, y con motivo del mes de la Virgen, y conociendo la gran devoción que Kiko Argüello hacia ella, la Universidad CEU Cardenal Herrera quiere ofrecerle como regalo un canto dedicado a la Virgen, interpretado por el coro de las comunidades neocatecumenales de la parroquia de San Andrés de Valencia. La brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros. Madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tienda de la reunión, arca que lleva la alianza, santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, siervos hallando gracia a sus ojos. Cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos tu pueblo y su muchas gracias.